Pues desde la asociación legalmente estamos Dani Saurní, que es el que la creó, Miguel Cazorla, yo, Alex Martínez y Joaquín Primoy, que está en Madrid. Y luego pues un montón de gente que colabora con nosotros, pues como Fernando Turrillas, Ana Bautista, Carmen, la Merced, el Dani, la Rebeca, la Mari, un montón de gente que está a nuestro lado y nos ayuda siempre que puede, nos apoya un montón. Nos dedicamos principalmente a recaudar fondos a través de eventos, venta de merchandising, participar en fiestas que nos invitan y todo ello pues siempre para donarlo a, en este caso nuestras donaciones son a la Casa de Chuplis, que hacen un gran trabajo y somos nosotros una buena colaboración. Y a través, ya te digo, de merchandising, los eventos, hemos hecho un concierto incluso, y todos los fondos que recaudamos, pues intentamos que vayan siempre a parar a asociaciones también como nosotros, pero que ellos sí que tienen la potestad y el poder de poder hacer realidad lo que es la donación. Bueno, el proyecto nace, yo pasé un cáncer, y mientras estoy pasando y estoy con la quimio y tal, pues mucho tiempo para pensar y una de las cosas que se me ocurrió sería que estaría bien montar algo así para ayudar un poquito en la manera que se pueda a la gente que está pasando. Y bueno, un poco es eso, realmente era eso, era una especie de promesa de que si todo salía bien, pues montar algo para intentar por lo menos animar un poco a la gente que estaba pasando. Pues, principalmente porque Dani cuando pasó la enfermedad, pues es lo que escuchaba en ese momento. En ese momento no te apetece escuchar a los chichos, sí. Te escuchaba un poco de calle. Siempre, claro. O sea, que te levanten el ánimo. Claro, terapia es algo un poco durillo y claro, siempre es más ameno con algo, un tipo de música un poco más así fuerte y tal. Pero siempre, desde siempre antes de la enfermedad de eso, siempre hemos escuchado este tipo de sí. Música. Es algo, este tipo de música es el que nos ha unido a nosotros. Sí, es el nexo de unión entre es el nexo de unión y la amistad que tenemos. A pesar de que la, tenemos. La cena jato que es muy familiar. Bueno, pues la verdad es que para nosotros es un orgullo porque nosotros somos seguidores de, tanto de Pepe Chacar como de Hamlet desde sus inicios también. Y nosotros hemos llevado sus camisetas, hemos ido a sus conciertos, hemos visto sus giras, hemos seguido toda su trayectoria y que ahora ellos, recíprocamente, sin saber que nosotros podamos ser fan de ellos, lleven nuestras camisetas, pues claro, nosotros nos llena muchísimo. También es verdad que nos gusta mucho también el apoyo de la escena underground que tenemos muy cerca, que ellos también, pues a pesar de que no sean tan famosos o conocidos en la escena, pero hacen la misma labor. Bueno, la verdad es que todavía estamos flipando bastante, porque esto empezó de una manera muy, muy humilde, muy pequeña, entre amigos y tal, y bueno, gracias precisamente a las bandas estas que nos han apoyado desde el principio, pues fueron ellos los que lo empezaron a mover un poquito, sus conciertos y tal. Sí, todos y los Mana de Madrid fueron los primeros que nos dieron ahí el... Y luego Billy y Biohazard en un festival que organizaron aquí en el Masnou, la gente de Ancla Crew. Fue Luciano esta camiseta y también eso fue un poco el... la salida nuestra. Fue más la proyección, sí. La proyección a todo lo que es... Sí, realmente el punto de flexión fue el concierto de Ancla el año pasado. Sí, con Billy pasado. Que todavía sigue colaborando, estamos en contacto con él. Tenemos muchas ganas de que venga otra vez y que vuelva. Sí. En la escena internacional también No Turning Back, son buenos amigos nuestros y también nos apoyan. Es Blood, también en lo que sea a nivel nacional, muchísimas bandas. GBH van a hacer una gira ahora en noviembre por toda Europa y nosotros estamos como colaboradores, en sus carteles han puesto nuestro logotipo y aparte llevarán nuestra camiseta. Que para nosotros es un logro, la verdad que cada vez nos desborda más, ¿no? Porque piensas, bueno, empecemos con poquito, haciendo esto, poniendo nuestro dinero de nuestro bolsillo, con 25 camisetas, ¿qué haremos con ellas? ¿Las venderemos? ¿No las venderemos? Era una incertidumbre todo y al final ha sido, bueno, muy, muy viral, muy, ha sido una cosa que también nos cuesta a veces digerirse entre cosas, ¿no? Pero bueno, ahí estamos y cada vez queremos ir a más. Bueno, en muchos casos son ellos los que contactan con nosotros y muchas veces somos nosotros con ellos. Pero la verdad que son bastante las bandas las que tiran de nosotros y se ponen en contacto con nosotros y para informarse, para cómo pueden ayudarnos
comprándonos camisetas, poniendo nuestro logo en su cartel de gira, de mucha manera. Y, por ejemplo, también el año pasado hicimos un CD. Todo empezó pues, con la gente de Vitemara de Madrid, que nos dieron un tema. Y a partir de ahí, pues, un montón de gente se enteró del tema este que nos habían dado Vitemara y se puso en contacto con nosotros y empezamos a darle un poco de forma a lo que fue el CD. Y al final nos juntamos con 20 bandas y, bueno, el CD está muy, muy chulo, muy logrado. La verdad es que para no ser una banda de música ya hemos hecho un concierto y hemos editado un CD. Entonces, era impensable para nosotros. Porque era, yo te digo, impensable. Claro, hoy estamos aquí para asistir a la otro FES, hemos invitado, les damos las gracias. Y bueno, en breve, tenemos un nuevo día, el Samboy, el Inner City Metal FES. Luego tenemos el 12 de noviembre, estamos en Maslow con Guspira. 19 de noviembre con Guspira. Luego tenemos a Bellaco en Mataró, bueno, tenemos. Bueno, donde nos va llamando y podemos llegar, pues la verdad que intentamos ir a todo donde, a donde llegamos. Nos han invitado a muchos sitios de fuera, pero claro, no nos es posible todavía. Pero la verdad que a todos los sitios que podemos ir. Tenemos la agenda bastante llena de eventos, la verdad. ¿Cómo? Desde que empezó este mes de octubre, yo creo, y finalizaremos. No solo conciertos, hemos estado también en eventos deportivos, estuvimos en un campeonato de padre femenino que se recogió fondo para el cáncer de mama. En el The Wake, ahí en Santa Perpetua, The Wake Bar, ahí una competición sí, muy chula. The Wake Bar, muy bien, estuvo muy chulo, fue un evento. No solo música. Nos dio a conocer a muchísima gente que no tenía ni idea de nosotros, porque era un evento deportivo, nosotros siempre nos movemos en eventos musicales y la verdad que fue una oportunidad muy buena, porque hubo muy buena asistencia y nos trataron de lujo. Aparte, llevaron sobre la tabla. Sobre la lo que comenta Alex, estuvimos en el primer trofeo benéfico contra el cáncer de mama que monta la gente para adelante aquí. Les damos las gracias también por habernos invitado y no solo nosotros estamos en eventos solo musicales, también estamos abiertos a eventos culturales, hemos estado en charlas, coloquios, en casales, estamos abiertos a temas deportivos, porque hay que estar en todo. ¿No? Sí, no, está bien, está bien no, no, no estar cerrado, sí, nosotros la música es lo que nos mueve. Tenemos mucho contacto con muchos músicos, con mucha gente, promotores, con gente que hace eventos, pero también nos gusta también fomentar el deporte, fomentar la cultura, eso es importante. Que no se distinga de que no podamos colaborar en un sitio o en otro, porque nosotros estamos abiertos a cualquier propuesta. Por ejemplo, lo de Tonino, estaría bien que lo comentaras tú, Dani. Bueno, sí, es un restaurante que hay en Huesca, un restaurante con una estrella Michelin. Y el cocinero, el dueño del restaurante, nos propuso hacer un postre solidario durante unos meses, que estuviera ese postre, donar todo lo que se recaudara de ese postre, nos lo iba a donar. Y la verdad fue un exitazo, bastante importante. Gracias, Tonino. Sí, sí. La verdad es que está muy bien, aparte de la música, poder tocar otros ámbitos. ¡Fuck cancer!